no entra en un conflicto de intereses el hecho de que usted sea concesionario del transporte? No, al contrario. Vamos, entre todos vamos a mejorar el transporte, entre gobierno y concesionarios. ¿Quién más que alguien que conozca el transporte público? Desde afuera las empresas que he representado, creo que he hecho bien mi trabajo. Lo que sé es trabajar. Y eso es lo que voy a hacer aquí. No nada más a favor de todos los concesionarios, sino desde aquí también seguir trabajando a favor de los que eran mis clientes. Ahora van a ser los veracruzanos. Si desde allá los tratábamos de cuidar como clientes, pues desde aquí vamos a cuidarlos mejor como veracruzanos. Hay un plan ambicioso que traemos de trabajo, que se lo vamos a presentar al señor gobernador, para que se reduzca precisamente a lo mínimo los accidentes viales. ¿Esas metas que ustedes tienen para mejorar el servicio van a pegarle al bolsillo de los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Para incrementar las tarifas? Porque siempre dicen que tienen que cambiar las unidades, que tienen que capacitarse. ¿Eso le va a costar a los ciudadanos? Mire, vamos a hacer los estudios socioeconómicos reales que mantengan el equilibrio entre los ciudadanos en la situación económica que vivimos y los inversionistas empresarios en la situación económica que vivimos. Hay que buscar el equilibrio. No estoy hablando ni de sí ni de no. No se nos va a hacer difícil hacerlo. Yo solo te voy a ser funcionario. Vamos a trabajar como funcionarios. ¿Le parece? Y ustedes me juzgarán.